Bueno, acercaros, aunque sea el último, acercaros los de allí. Acercaros, venga, hombre, que está, va a estar bien. Exacto, sin timidez. Venga, que hoy es el último día que tenemos. Este es el último día que tenemos el póster. Pues aquí veis el póster, resumen, objetivos, tal. El tiempo que ellos no sabemos por qué, pero no han puesto 5 minutos más. ¿Eh? Han decidido ser espléndidos y les dan 5 minutos más al juego. Pero los tiempos sí están bien, más o menos. Objetivo: fomentar y desarrollar la mejora de la coordinación, precisión, reflejo. Y eso de fomentar, ¿cómo va? ¿Fomentarla por qué? Porque hacemos actividades para que ellos mejoren la coordinación. No, pero es que fomentar es más bien como difusión, o sea, fomentar la fuerza. Fomentar la fuerza. Fomentar. No. Mejorar la coordinación. Fomentar, el verbo ese no está bien ahí. Mejorar la coordinación mediante desplazamientos con y sin balón. Mejorar la precisión con pases, desarrollar reflejos, dominar. Vale, bien. Progresar por el espacio manteniendo la posición del balón. ¿Progresando por el espacio se consiguen puntos? Sí. Para conseguir puntos tienes que progresar por el espacio. Si no, no puedes. Hay que progresar, ¿no? Pero es como se consigue, o sea, sí. cada tantos metros. Se consigue, pero no, se consigue progresando. Para finalizar necesitas progresar, entonces, claro, perfectamente. Vale, vale. Que si pongo finalizar, ese es el objetivo meta. ¿Anotar gol en la portería contraria del objetivo meta? O sea, cuando meten un gol, ¿se acaba el partido? Entonces eso está aquí en objetivo de consecución. Que estos son de consecución. Condición de victoria. ¿Qué es lo que te hace que gane el partido? Tener más puntos que el otro. Pues eso es lo que tienes que poner ahí. Y esto que habéis puesto aquí es aquí, objetivos de consecución. ¿Vale? No, es que una es lo que vas consiguiendo, los puntos, cómo los vas consiguiendo, y no los consigues ganando espacio, los consigues cuando metes el gol, es lo que pone ahí. Ya, pero ¿qué es lo que consigues? El objetivo meta no es el objetivo meta es el que da la condición de victoria. ¿Vale? Bueno, ponen algunas calificaciones y clasificaciones, está bien. Y luego, hoy es el último póster, ¿eh? Y luego nos han puesto las diferentes variantes del juego, ¿no? De verdad, ¿no? Sí. O sea, lo habéis puesto a posta, ¿no? Dijimos que no existían variantes en los juegos, que eran fases en los juegos. En un juego tenéis que ir poniendo diferentes fases para que se progresara. Ya, pues le pones fases. Si es que estamos desde el principio de curso, por eso lo digo. No, es que variante es otra cosa. Variante es algo que le hace al juego para que cambie totalmente y no sea ese juego. Pues eso es lo que digo. Bueno, y los dibujos, pues está más o menos bien. Vale. Pues vamos a ver cómo va. Venga. Empezar. Vale, chicos. Vamos a tener, chicos, el último día, ¿vale? Vamos a intentar motivarnos y eso, que ya no hay más 10 más jóvenes. Son cuatro equipos, uno se van a soltar aquí y dos aquí. Y lo que tenemos, esta es el área, no puede entrar ni defensor ni atacante, y tenemos que anotar en esa portería, no hay portero. Y para anotar tenemos que saltar de fuera del área, hacer un giro con el y playa y anotar antes de tocar el suelo, si no, no vale. Salta, giro y tiro. Bolo y playa, con el y playa. Malo, bueno, tenemos que poner el pase dando pase, pero no se puede ni botar ni meter un pelotazo con la, solo con las manos. Y si uno quiere ir regateando solo, tiene que dar dos pases, después hacer así, cogerlo con la mano y dar otros dos pases. Y así seguir. Pero si mientras está
dando toques, se te cae el balón, estás expulsado y tienes que esperar a que haya un gol para volver a entrar, porque lo que queremos es pasarla, no estar regateando. Y que sepa que si se te cae, estás eliminado. Y ya está, también vamos a tener árbitro, cualquier falta la vamos a pitar, y cada 5 faltas de equipo, el otro equipo tiene un tiro libre en la canasta de baloncesto, que si mete con el balón de rugby son 3 puntos. Tiros aquí es un punto, y el balón de goma espuma lo echaremos a mitad de partido, y solo hay que mantenerlo en la posición, pasándola e intentando que no nos lo roben. Y si el equipo que ha anotado el balón de rugby tiene el balón de goma espuma en la posición, tiene un 1 contra 1 en la portería de futsal, que si anota son 2 puntos. Para anotar aquí es con el balón de goma espuma, te la ponen, mete un voleo y el portero tiene que tapar. Si mete 2 puntos, tiro libre son 3, y el partido regular con el balón de rugby. ¿Habéis entendido, Mero? Sí. ¿Todo claro? Para robar es simplemente robando. Para robar, interceptar, pero hay falta, no un motivo. Y luego el salto eso desde fuera, hacer un salto en balón malo playa y anotar la portería. ¿Ok? ¿Pero tú no puedes bloquear el tiro? Sí, puedes bloquearlo de fuera del área. ¿Y si salto y no toco el área? Está perfecto. Y sí, se desplazan como en balonmano playa, ¿no? Pues se desplazan al libre, por el espacio. Y luego para la fase en la que solo se puede lanzar para atrás y que ya iremos diciendo el área. Como diciendo cada uno. ¿Ya lo ha dicho? Pues ahora aquí el 1 y el 2 y allí el 3 y el 4. ¿Por qué habéis tenido que dejar aquí el 2? Ahora hablamos de... La línea de... Todo tiene pinta de... Thank you.